Probando 3, 2, 1. Hola con todos chicos, soy SupremaGamer y bienvenidos a un nuevo videito de actualizaciones de Gunbound M. Ya hacía falta que no hacía un video, chicos, pero es que la Tami Pez hace actualizaciones cada 6 meses ahora, así que empezamos a ver la actualización. Vamos a ver primero lo que ha nerfeado. Ya, lo primero que vemos que ha nerfeado ha sido el armor, pero esta vez lo que ha nerfeado del armor es el efecto de la bala 1, ya el rango de explosión. No sé si se vaya a notar mucho porque tendría que tener el armor antiguo con el armor nuevo, pero le ha bajado menos 3% de rayo de explosión. Quiere decir que el juego que va a hacer ya no va a ser tan grande como antes, ya. Va a tener su menos 3% de radio. Sí se nota un poco, ¿eh? Pero bueno. El siguiente carro que la Tami ha tocado y le ha pasado mano y lo ha medio jodido ha sido el de esto, el carro casi más usado del Gunbound antes que el oso. ¿Dónde está? No nos ha puesto la información de cuántas partidas han sido jugadas con los móviles, porque Tami se ha hecho la pichi, güey. No ha querido mostrar que partidas con el oso, 60.000 partidas. Ya. Lo que ha hecho primero ha sido bajarle vida. ¿Cuánto de vida? Menos 5 de vida. Y por último, le ha bajado menos 2.5% de daño a todo. Bala 1, bala 2, especial. A todos, señores. A ver, acá pasamos turno. Queremos ver el daño del de estos, señores. Me ha tocado un tipo bio. Normalmente le debería bajar algo de 2.40 por ahí. Y con rayos pues ya no sé. El viento está jodido, de repente la cago. Pero igual yo sé que la voy a dar. Wax. Hasta el pincho, señores. Pues 102 le he bajado una bala, no mames. Ya, eso lo cortaré. Click, click, ya. Me acaba de violentar, señores, la tortuga. Por hacer huevadas. Ahora sí, vamos a darle el tiro arrastrado. Lo malo del de esto con tornado es que esos vientos jalan como miércoles. Y ahora sí se la metemos, pues con nubes el de esto sigue haciendo un daño terrorífico, brutal y salvaje. Ya, me muero. Ya, mira pues escudo. Ya, no quiero agarrar esta nube. Pasamos turno hasta que desaparezca, pero no voy a aguantar y me va a hacer bunge esa huevada. Bajamos, a ver. Bajamos, tratamos de no agarrar nube. Y acá no debería morirse ya por el nerfeo de daño que le han metido. No agarres nube, no, concha suya. Ya, aquí se murió, bueno, ya. Normalmente el de esto con un dual más baja 380. Con nubes te baja hasta 500, es una salvajada. Vamos a ver si sigue bajando igual o no con un dual más. Como le han reducido el daño a todo, pues el daño debería ser menos. Si sigue bajando igual, pues ya, jeje. Bueno, pues se nota el nerfeo ya. Normalmente ahí le he debido bajar casi 400, ya. A pesar de ser un lighting igual. Pero bueno. No se nota mucho. Pero bueno, chicos, supuestamente le han bajado 2.5% de daño. Igual, como les digo, no se nota mucho. Ya se verá de otra manera. El siguiente carro que han nerfeado, señores, ha sido la NAC Bala 2. ¿Ya? Pero, ¿qué dice? El nerfeo no aplica cuando sale la mira morada. ¿Qué es la mira morada? Tiro normal, miren. Este es tiro normal. ¿Ya? Sale una rayita roja y tiro morado. El tiro morado es este. ¿Ven esta raya morada de acá? ¿Ya? Esa raya morada indica que no hay nerfeo en el daño. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la NAC hace mucho más daño cuando golpeas así, de cerquita. Golpeas con esta explosión de acá que baja entre 60, 80 y luego con la explosión normal que baja hasta 220 y es lo que hacía mucho daño con la NAC Bala 2. Lo demás no lo han tocado. Como les digo, el nerfeo no aplica cuando sale la mira morada. Ya, pero sacar la mira morada es muy difícil. Ya, sobre todo en mapas que no ayudan en nada como este.
Ya. Igual vamos a ver el daño que le voy a hacer al árbol. Bueno, no le cayó bien. Pero bueno, ya. El punto que le han bajado más daño que al de este incluso. 3.5 de daño menos. Ya. Ahora, carritos que han tocado así porque han querido tocar nada más. Pero no han nerfeado lo que está roto. Uno es el oso. Solamente le han bajado 10 de vida, señores. Ya. 10 de vida menos al oso. Nada más. Y 10 de vida menos al Lightning. Ya. Son dos carros que tenían mucha vida y le han bajado 10%. Y de pasadita han dicho, bueno, ya que hemos bajado 10 de vida a esos carros que tienen mucha vida, agarremos al mamut, al pobre mamut, que hasta ahorita sigue estando un carro normal. Pues le bajamos 5 de vida porque nos da la gana. Y el mamut, pi 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 pi, menos 5 de vida al mamut. ¿Ya? Esos son los nerfeos. Ahora, hablando de los buffs. Primer buff. Al Ice Bolitas. ¿Qué le han hecho al Ice Bolitas? Nos dice que la elasticidad de la bala 2 ya va a ser menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a rebotar menos ya. Ya no va a rebotar tanto como antes. Y eso que ya le habían quitado rebote, pero ahora le han quitado más rebote. Ya. Al quitarle más rebote, pues, pero igual como están viendo, es un mapa de mier. Siempre me ponen un mapa de mier cuando quiero mostrar algo, carajo. Siempre. Ya, acá se van a dar cuenta que la bala ya no va a caerse ya. Ya lo he estado probando ya. La bala 2 normalmente acá se caía. Ya. Se caía la bala 2, pero ahora ya no va a caerse. ¿Por qué? Porque tiene como menos rebote y como si se quedara pegada la bala al carro ahora. Ya. Así pues, así cae todo el efecto ahora y va a ser un buen carro este, miren. Ya ven, ven como que si la bala se quedara pegada como moco al armor. Pues eso es el mejoramiento del grupo. Del grupo Ice Ball, ¿ya? Es como si persiguiera al objetivo ahora. Ya, ese es el buff que le han metido a nuestro gusano Ice Ball, así que va a estar fuerte. No digo nada del video tag, señor, pero creo que el Ice Ball va a estar medio fuerte esta temporada. El oso va a estar igual de fuerte esa cochinada. Ahora, cambios de vida. Cambios de vida. Solamente han hecho un aumento de 10 de vida a 7 carros. Los voy a marcar aquí. Ya, han aumentado 10 de vida a nuestro amigo Eraser. Que antes, en el anterior nerfeo, al Eraser le habían bajado 30 de vida. Se lo cargaron de frente al Eraser. Dijeron, el Eraser está muy roto, vamos a bajarle 30 de vida. Y aquí está el pobre Eraser. Pues ahora ya que lo tengo, no lo tengo maxeado, pero le han aumentado 10 de vida al Eraser. Ya. El Dino ya supongo que subirá en la página del dinosaurio los aumentos de vida para comparar las vidas actuales. Acá está el Eraser. Ya, le han aumentado 10 de vida, por lo cual va a aguantar se puede decir, un poquito más. A otro carro que le han aumentado vida, uno de los que sí uso, el Asate, ¿dónde está? 10 de vida más, llega ahora a 659. ¿Ya? Otro carro que le han metido 10 de vida, que casi nadie usa y que estará igual porque no le han hecho ni una mejora a ninguna bala más que a la vida, es al Round. Ahora supera los 700 de vida el Round. Claro, al nivel máximo, ¿no? 709 de vida, señores, tiene Round. Otro carrito que también uso y me gusta, el gusano llamado el Group. Le han aumentado 10 de vida y también supera ahora los 700 de vida. ¿Ya? Los últimos tres, el GD. El GD es un carro que casi nadie usa porque aguanta poco. Le ha aumentado también 10 de vida, por lo cual ya es el carro con menos vida, pasa a ser el Boomer, creo. Si no me equivoco, ¿dónde el Boomer? Boomer, vamos a ver. Normalmente todos los carros con poca vida eran el Boomer, el Ázate, el Photon y eso. Ya, el Boomer. 649 de vida. Ahí está. Estos son los carros con menos vida del Gunbow en tipo S. Como les digo, le han aumentado 10 de vida al JD, por lo cual ya no tiene menos vida que el Boomer o igual. Al Malite también le han aumentado 10 de vida, señores. Al Malite y al Arrow. Ya, ¿dónde está mi Malite? Acá está, 10 de vida también, 6.59.
Y si tuviera un Arrow maxeado, también llegaría a 659 de vida. Al Arrow también le han aumentado 10 de vida. Ahora, el olvidado de Tami, no le han hecho nada. Pobre Raigun. Se olvidaron de ti, Raigun. No tienes vida, no tienes daño. No tienes nada, weón. No tienes nada. Pobre Raigun, señores. Ahora sí, y han dicho que han arreglado bugs con la bala del Razer, ¿ya? Con la bala 1 y con el especial. Dice que trayectoria arreglada. Vamos a ver eso. No sé a qué se refiere exactamente con eso, pero lo vamos a averiguar ahorita, ¿ya? Iniciar batalla. A ver, bala 1. Es como cuando el día decía, se me dobla, Chuper, se me dobla. Es porque se doblaba de verdad. Ah, miren, ya no se dobla ya. Ahora es seguidito, miren. Si tiro para abajo, se va para abajo. Voy avanzando para allá, se va para la derecha. Y si danzo para arriba, bueno, no creo igual. ¡Achá! Entendido. Ese ha sido el arreglo que le han metido de Razer. Ah, tía, cómo pega, chaval. 230 en el primer turno, bueno. Y recordar que le han aumentado 10 de vida también al Razer. Cuando disparabas así, disparaba como un Malite. Ya. A ver, viento 3. Serapia ahí. Agarro negra, no debería bajar mucho, pero bueno, ahí está. Sigue disparando como un Malai cuando disparas por atrás. Bueno, a la bala 2 no le han hecho nada, sigue estando igual. Ahora, hasta cargar especial me voy a tardar una eternidad, señores. Ya, acá se viene el ulti. Quiero ver si el ulti se ha jodido en esta actualización o no. Había una manera de meter el ulti así tipo mago desde la parte de arriba y que pase un rayo de la muerte. O volteado también así. Ya, hostia, puta, que esto es que este rango de todo el mapa, güey. El ulti de la Razer es rango de todo el mapa, señores. Y así volteado, no llega. Vamos a bajar. Mire, puta, es que esto cae en todo el mapa, güey. A ver, por ahí sería esta hueva. Uff, no. Yo creo que entró al tornado ahí, por eso se dobló un poco. Ya el Bifus, pues con tornado se le jode el especial. Ah, viento 7, bueno. Ya. Por lo menos ya no se dobla tanto y puedes meter el especial así, supongo. Ya. Por arriba no lo puedo meter porque el tornado está que me jode. Ya. Pero, ya bueno, la actualización está. La bala 1 y el especial ya no se doblan tanto como antes, que hacían unos dobles medio raros y no sabías a dónde iba a caer la bala. Y bueno, chicos, también. Ahora viene la sorpresa que ha metido Tami, ya. No sé qué dice de las mazmorras, que hay dos caminos distintos ahora, ya. No sé cuál es, qué es lo que ha metido, ya. Acá, como ven, hay dos flechas. No sé por qué significan estas flechas, ya. Supongo que es porque hay un camino por arriba y otro por abajo, supongo yo. Pero es que no hay nada más. No entiendo bien esto. No sé si hago uno y ya no puedo ir por acá abajo. Y hago abajo y ya no puedo ir arriba. No lo sé. Habría que jugar toda la mazmorra. Lo cual no lo voy a hacer. Está demente si también voy a jugar la mazmorra. Ahora. También dice que hay nuevos ítems de batalla. Ya. No los he visto. Tienen que jugar. Ya. Si me pongo a jugar. Sale un video de 24 horas y va a estar tranquilo editar esa cosa. Y lo nuevo y especial que ha metido Tami son las joyas tipo S. Tin, 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 tin. Joyas tipo S mejoradas. Ya. Por ejemplo, la de GP de mazmorras solo da 5. Esta joya te da 6%. 6%, ¿qué hablo? 6 de GP. Uno más que la joya S de mazmorra. La joya de ataque pues te da 3.15%. Es casi una de 3.2 S de temporada. Esta te da más que la joya de alcance de la tienda. Ya, la joya S de alcance de la tienda te da 6.5. Esta te da 6.2. Y por último, la joya de 6%, que casi es 6%, un 5.7%. Ya. Tenemos una joyita nueva de defensa que está buena, no lo voy a negar. Ya. ¿Qué es lo malo, Chuper? Cuesta 20 gemas. Ya. Probabilidad 1%. Es como conseguir un avatar S. O sea, no sé.
¿Ya? Si alguien es multimillonario que mande un video gastando 1300 gemas y viendo cuántas joyas se salen en 1300 gemas. Porque no sé si salgan. La que me encantaría a mí es esta joya de acá. ¿Para qué? Para carros con alcance más corto como el Pulpo, el Raigun, etc. ¿Ya? Con esta joya pues alcanzan mucho más todavía. Y bueno, los que quieran le vea rápido. La de GP que da 6%. Bueno, ¿qué hablo? Uno más de GP que la joya S. ¿Ya? Para verificar. La joya normal tipo S. Onta mi conejo o mi guasón. Ya. La joya S de la tienda te da 6.5. La nueva te da 6.7. ¿Ya? Y la otra joya de GP. A ver, cualquiera de mis carros tiene GP. Ya. La otra joya. Este es S de mazmorras. Te da 5 de GP. Pero la joya nueva te da 6 de GP. Entonces, las nuevas mejoras son esas. Ya. Estas de aquí. Solo lo puedes comprar 30 veces. Ojo. Ya. 30 veces. 30 por 2. 600. 30 por 2, 600. Bueno, 30 por 20, 600. Ya. 600 gemas. Solo puedes gastar 600 gemas acá. Y si tienes suerte, te puede tocar una de estas. Y si no te toca, es porque eres salado como yo. Así que chicos, eso es toda la actualización. Como les digo, lo único que me faltaría comprobar son los ítems nuevos, ya. Que se llama serie de cubo, bloque de cubo, ataque de cubo y defensa de cubo. Ya, no sé cómo funcionará eso. Probando. Una cosita que me acabo de olvidar y que me informó mi amigo el dinosaurio es que ahora en la tienda, en nuestro inventario de carros, hay una manera más fácil de mover tus carros. Ejemplo, quieres que al todo lado estén los tipos máquinas. Agarras, aquí le das a este botón, miren, cambiar localización y ¡plin! Sale como si estuvieses jugando un jueguito y los puedes mover a tu antojo. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, chicos. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su super like. Los que desean pueden dejar sus super gracias. Y nos vemos en un próximo video de Gundam. Saluditos a todos, chicos. Se los quiere. Nos vemos. Suak.